best part of hosting Dominican students, it would be the fact that I can be around certified true Dominicans for the first time in a while, because here on this campus, there aren't many of us, and it really feels good to be around more fresh handful of Dominicans that are straight from over there. Bueno, tuvimos la oportunidad de participar en clases tan diversas como emprendimiento, finanzas, recursos humanos, todas ellas con grandes enseñanzas, profesores bastante capacitados. Y en todas ellas tuvimos la oportunidad de participar muy activamente, lo cual, según nos comentan, es común entre los dominicanos en clases cuando estamos en el extranjero. La clase que más me gustó, que me llamó la atención desde el principio, es la clase de Entrepreneurship aquí en Babson, la clase de emprendimiento, ya que en el futuro quiero ser el mejor empresario que pudiese ser. Mis experiencias aquí han sido maravillosas. Hemos ido a diferentes charlas, hemos ido a clases en nuestras áreas de negocios, hemos compartido y conocido muchos profesores, hemos salido a conocer Boston, universidades muy reconocidas mundialmente. De esta experiencia lo que más me ha gustado es la diversidad que contamos en las aulas de personas de todo el mundo, a nivel de cultura, a nivel de creencia, la diversidad que tenemos en ideas de negocio. Esta universidad se caracteriza por el nivel de emprendimiento y la diversidad de proyectos que se encuentran desarrollando actualmente. Some of the activities that we did do with them is, I know Laura got in contact with Will, one of the MBA students, which was very helpful with these students because most of them were MBA students and they were much older. And they were able to go and find out about the rocket pitches, which at Babson here, you give a rocket pitches of 3 minutes, 3 slides, and they were able to really learn business phrases, which is what they really wanted out of this. And we felt like all these activities definitely helped them and benefited them with International Educational Week, because they got to learn different cultures. Coming to Babson, of course, there's 40% international, and it works best when they are exposed to different cultures, and we felt like this was the perfect time for them to come, along with just having the Dominican cultures and being able to be open-minded and learn other cultures and learn how in the business world you need to be open-minded, basically. Bueno, lo que más me ha llamado la atención hasta el momento es el sistema que tiene la universidad para mantener creativos a sus estudiantes. Como es el ejemplo de que en los dos primeros años de carrera de cada uno de ellos, cada estudiante debe preparar un plan de negocios y desarrollarlo durante esos dos primeros años. Realmente a nivel de experiencia fue muy interesante, como el primer día nos dieron la bienvenida ese gran grupo de dominicanos con esa gran combo de bachata y salsa, que realmente fue bastante interesante. Aparte de eso, tuvimos la particularidad de poder ir a la ciudad de Boston en conjunto, desarrollarnos y conocernos y ampliar nuestra red de amigos, que creo que eso es una de las principales medidas de ventaja que tiene este tipo de programa. So we planned it during International Education Week, and that has helped us in so many ways, in the fact that us as students didn't have to plan too much around this program. There's already a lot of activities going on campus, and that really helped maximize the potential for networking and for cultural learning and just learning in general for these students. Yo recomendaría definitivamente este programa a otros estudiantes porque es una magnífica oportunidad para expandir sus conocimientos, para entender que hay otras formas que pueden adquirir su educación. Aquí ofrecen muchísimas becas o alguna forma de que puedan estudiar aquí. Lo único que hay que hacer es informarse y hacer un esfuerzo para lograrlo. Pues invito a los dominicanos que en verdad tomen en cuenta este programa, porque le va a abrir muchas puertas y le va a mostrar muchas cosas que en verdad solo estando en el país no lo podrán ver, sino que al salir y conocer estas culturas, estas clases, de los diferentes sistemas, se le va a abrir mucho la mente y van a pensar de una manera diferente que le va a servir mucho en el futuro.